Hola, muy bienvenidos a una nueva edición de nuestro País Productivo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos encontramos visitando la localidad de Coronel Hilario Lagos. Esta localidad está cumpliendo 110 años. Aquí se llevaron a cabo distintos eventos, nosotros pudimos compartir algunos. Esta es la primera parte de la charla que tuvimos con el intendente, el señor Marcelo Achával. Gracias, intendente, por recibirnos. ¡Feliz aniversario! No, gracias a ustedes por venir y, bueno, muchas gracias por las salutaciones. Bueno, recién culmina una bicicleteada que, bueno, por supuesto, con muchísima gente. Sí, mucha participación de los vecinos. Una bicicleteada que es en conmemoración de la avenida del Mariano Miró a la localidad de, en ese momento, Aguas Buenas, que fue el traslado de todo el pueblo desde Miró hacia Aguas Buenas en el 911. Bueno, estuvimos en Mariano Miró, que queda la estación y la escuela, y allí estuvimos hablando con ex docentes. Sí, las últimas dos docentes que estuvieron activas ahí en la escuela número 65 de Mariano Miró. Nos encontramos en la escuela número 65 de Mariano Miró, provincia de La Pampa. Vamos a hablar con dos docentes que, bueno, estuvieron aquí en esta escuela. ¿Qué tal, Nelsa? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. He pasado unos años muy lindos, como todo trabajo, tiene sus partes buenas y sus partes complicadas, pero muy feliz porque yo amo la escuela. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes. Muy bien, celebrando en este lugar que fue el inicio, ¿no?, de la localidad de Aguas Buenas, hoy Coronel Hilario Lagos, y de Altitalia. Bueno, ustedes fueron docentes de esta escuela que, por supuesto, ya ahora no está funcionando. Y no está funcionando por falta de alumnos, porque la inscripción más grande que yo tuve fueron 32 alumnos, pero yo me inicié con 8. Y después, en el transcurso del año 71, terminé con 12 alumnos. Alicia, ¿usted cuántos alumnos tenía en aquella oportunidad? Y de entre 7 y 11, porque también se había incorporado jardincito de 4 y hasta séptimo sería, ¿cierto? Yo trabajé del año 2008 al año 2013, que es cuando se cerró. En marzo del 2013 se cierra la escuela por falta de matrícula. Alicia, aquí hay una historia muy rica, ¿no?, en Mariano Miró. Es una historia muy rica porque, si bien ya el señor Neldo Giorgi había descubierto indicios o pedacitos de cosas que habían estado de los pobladores de Mariano Miró, que se encuentra al sur de la estación, sí, un día quise corroborar eso y, bueno, y fuimos con los chicos y verdaderamente era así y, bueno, después se dio que participamos en Feria de Ciencias, eso se dio a conocer a nivel provincial y bueno, personas que estaban allí dieron a conocer a la UBA y entonces se acercaron arqueólogos y bueno, y pudieron hacer todo un trabajo de campo que aún no está finalizado. Es un trabajo muy rico. Y acompañando eso, la película de Franca González, donde se llama La huella del olvido, también filmada en el lugar y en otra zona, pero gran parte está filmado en este lugar. Vamos a hablar un poco de esta bicicleteada. También hubo un historiador aquí. Sí, Neldo Giorgi, que es un gran historiador. Tiene un museo también acá a pocas cuadras, que ha formado no hace mucho. Después de jubilarse y tener tiempo libre, logró tener su museo, que era su sueño. Les voy a hacer un poco la historia del ciclismo de Hilario Lagos. Fue allá en el año 1925... cuando un gallego, Ángel Rodríguez, comenzó a correr en bicicleta en ruta. Llevó los laureles de Aguas Buenas a Riericó, Garrudé, Banderaló, hasta Villegas y Lincoln. Luego, el ciclismo tuvo altibajos.
Después de eso, él recorrió más o menos unos 5 años, hubo un paréntesis y comenzó nuevamente en 1945, cuando Julio Pepino, no, César Pepino y Carlos Maestri comenzaron a competir también en ruta contra los de Río Licó, de Huinca, de Villegas. Y acá, por ejemplo, en la cancha de fútbol existía una pista de bicicleta de tierra que estaba compactada, y ustedes verán que allá al fondo de la cancha hay un rolo de hormigón. Bueno, con esa regaban y afirmaban la pista para correr. Se realizaban muchas cosas, encuentros, y voy a mencionar justamente que César Pepino y Carlos Maestri, cuando se retiraron y se fueron a vivir a Buenos Aires, San Merlo, un día decidieron hacer una maratón. Salieron desde Merlo, vinieron por Luján, Mercedes, Vallauca, Lincoln, Ameguino, Villegas, hasta llegar a Hilario Lagos, en un homenaje, digamos, a todo el pueblo de Aguas Buenas. Eso lo hicieron en el año 1953. En esa época también, varios quisimos participar, pero no había medios económicos para hacerlo. Por lo tanto, si queríamos ir a correr a Río Licó, que se corría por la tarde, salíamos en la mañana, eso de las 8, nos íbamos en la bicicleta de carrera, corríamos y nos volvíamos de vuelta en la bicicleta. Fue muy corto eso. Esta bicicleta que ven acá, la adquirí en el año 1957, era una Hispano-France importada. De ella lo que queda en este momento es solamente el cuadro. O sea que han pasado 63 años. Por lo tanto, ustedes ahora, como están en mountain bike, les pido que sigan con esto, porque para mí es una pasión el ciclismo, y es muy interesante lo que están haciendo ustedes en esto, porque esta ya es una carrera más de esfuerzo y de resistencia. Es muy distinto a esto otro, que es de alta velocidad, es otra cosa distinta. Esa es más o menos la historia del ciclismo de acá de Hilario Lagos. Intendente, en este aniversario, que en realidad fue el día central, fue el día de ayer, donde hubo un acto donde tuvo visitas del gobierno provincial. Sí, en el día de ayer hicimos el acto oficial, en el cual vinieron dos ministros y la secretaria de Cultura, el ministro de Desarrollo Social y de Conectividad y Modernización, que estuvieron en el día de ayer a las 10 de la mañana, y después inauguramos este ecoparque, que es el primer parque municipal de Hilario Lagos. Bueno, que por supuesto quedó muy lindo, y la verdad que los niños allí se van a divertir muchísimo, y los adultos también. Sí, esa es la propuesta que hicimos, de hacer todo un parque para que puedan, inclusive en el parque de salud, de juegos, hay un circuito de salud para que puedan disfrutarlo tanto los chicos como los grandes. Y esto es el comienzo, a ir paulatinamente haciendo remodelaciones para que puedan seguir junto con la ecología, hacer comodidades para que la gente pueda disfrutar. Integral Acopio SRL, su acopio local. Trabajamos junto al productor agropecuario prestando los mejores servicios. Acopio de cereales y oleaginosas, asesoramiento técnico, futuros y opciones, logística, venta de combustible. Integral Acopio SRL, trayectoria y confianza. Avenida Sarmiento sin número, Buchardo, Córdoba. Se viene el mes de la mujer y desde Municipalidad de La Baulalle organizamos un gran programa de actividades, capacitaciones, talleres y eventos al aire libre que se desarrollarán durante todo el mes de marzo para potenciar a nuestras artistas, emprendedoras, artesanas y vecinas. Seguinos en redes y entérate de todas las novedades. Organiza Secretaría de Desarrollo Social y Salud Pública, Secretaría de Gobierno, Municipalidad de La Baulalle. Continuamos con nuestro espacio País Productivo. Nosotros seguimos aquí en la localidad de Coronel Hilario Lagos en este aniversario número 110. Seguimos dialogando con el intendente, el señor Marcelo Achával. Intendente, vamos a hablar un poquito de esta localidad que por supuesto está siempre con obras. Sí, gracias a Dios. Fue un año difícil, un año complicado, en el cual tuvimos que variar mucho en el camino, no había forma de programar lo que fue la pandemia. Inclusive
estos 110 años tuvimos que esperar hasta lo último casi para ver qué protocolo nos permitían hacer unos festejos que realmente no queríamos dejar pasar por alto. Bueno, en cuanto a obras, ¿en qué están trabajando en estos momentos? En este momento estamos haciendo todo lo que es la vereda de la municipalidad, que si ustedes han visto queda la tierra nada más. Lo que estamos haciendo ahí es remodelar toda lo que es la vereda para hacerle más accesible a todas las personas, así sea con una pequeña discapacidad motriz, poder acceder tanto a la municipalidad como al juzgado como al Banco Pampa. Esa es una de las obras. Bueno, otra obra que ya estamos a punto de cumplir en esta esquina que hoy se ve destruida. Ya tenemos un proyecto aprobado de la Argentina ACE, que vamos a hacer un centro de multipropósito, donde vamos a hacer diferentes actos de cultura, talleres, todo lo que es en cuanto también a capacitaciones y todo lo que es eventos sociales chicos se van a hacer ahí en el coso. Y tenemos la realización ya de 4 casas, no ya están realizadas, sino ya están en obra, en construcción, 4 casas del plan Mi Casa, un plan provincial, que ya bueno, pronto lo vamos a adjudicar, si Dios quiere. Bueno, por supuesto, intendente, están trabajando muchísimo. Como usted decía al principio, fue un año bastante duro el 2020. Bueno, y este año está comenzando bastante bien en cuanto a obras. Sí, por lo menos lo que es obras tenemos planificado, ya tenemos presentado desde el año pasado y ya está aprobado, o sea que falta muy poquito para que se comience con el comienzo de la planta potabilizadora de agua. Bueno, seguir construyendo lo que es el parque infantil. Estamos a poco de reacomodar todas las calles del pueblo. Hemos hecho todo lo necesario para que Vialidad Provincial nos pueda reasfaltar el acceso, que está un poco destruido. Bueno, estuvimos este año también, amén de la pandemia, tuvimos efectos climáticos que no han sido bastante adversos, en cuanto a sequía por un lado y viento fuerte que nos ha tirado un montón de plantas, que también nos llevó un montón de tiempo y por supuesto económico para quitar y mejorar un poco también la parte de los arboledas. Bueno, con el parque automotor tiene un parque automotor muy completo aquí. El parque automotor sí, está impecable. Simples mantenimientos comunes de todo el parque y realmente se cuenta con una planta muy, muy grande, todas en perfectas condiciones. Intendente, siempre, por supuesto, recibiendo el apoyo del gobierno provincial. Siempre, siempre. O sea, el gobierno provincial, cada vez que hemos solicitado una ayuda, ha estado presente. Este año fue complejo y bueno, tuvimos que llamar bastante, molestar bastante y realmente hemos sido atendidos permanentemente de la mejor forma y subsanando todos los problemas que teníamos. Sí. ¿Qué mensaje le dejaría a todos los habitantes de esta localidad tan linda en estos 110 años? Bueno, que en estos 110 años, que no son pocos, que quiero que continuemos trabajando todos para seguir mejorando este pueblo. Un pueblo hermoso, realmente un pueblo pujante, un pueblo con gente excelente, así que bueno, espero que podamos seguir trabajando todos en forma conjunta para que este Coronel Hilario Lago siga siendo lo que es y mejor. Innovación, mejora continua en los procesos, confiabilidad, tecnología, capacitación y entrenamiento permanente del personal seguirán siendo los valores que mantendrán a Ingersoll en el camino emprendido hace más de 40 años. Ingersoll Argentina, Sociedad Anónima. Productos de clase mundial. Creemos en Brochero Hombre, abridor de caminos desde esta tierra hasta el cielo. Nacido en Carreta Quemada, criado en la criolla y gringa Santa Rosa del Río Primero. Por eso, levantamos un rosario de nidos de hornero que cuentan su historia, que cantan su leyenda y avivan la llama de su obra.
Córdoba te invita a conocer el parque dedicado al primer santo argentino. Bienvenido, peregrino. Seguimos con nuestro espacio País Productivo. Nosotros viajamos a la localidad de Coronel Moldes, provincia de Córdoba. Allí estuvimos junto a la empresa Carlos J. Lancer, consignataria de Hacienda, en un nuevo remate televisado. Este remate fue muy exitoso, con más de 5.000 cabezas. Hablamos con el propietario, con Carlos Lancer. Él nos estuvo comentando cómo se desarrolló el mismo. Carlitos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Más ya casi buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por venir a acompañarnos siempre y por estar presente. Muy bien, terminamos, la verdad, un rematazo. En una hora y media y un poquitito más, se remataron más de 5.300 cabezas. La verdad, un récord para lo que es el sector agropecuario. Muy conforme, precio muy firme y contento por el apoyo de los productores. 8 novillitos y 3 vaquillonas. 4.20, 4.30 de promedio. Vendemos todos juntos, son todos de feedlot. Todos filoteados. Todos de filo, muy buenos son, arrancando. Hay uno con un chorrito de cruza. 4.20 a 4.30, arrancando, poniéndole plata. 60, me dice, va. 60, 6, 1. 8 y 3 vaquillonas. 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 8, 6, 9, 70, 70, 7, 1, 7, 2, no. 7, 2, 7, 2, 7, 3. ¿No? 7-4, 72, 1-2, 172, 3-4, vale, 173, Javier. 173, Sim. Siempre tenés gente de todo el país que vienen. Y algunos, por supuesto, ahora con la comodidad de poder comprar por internet. Sí, sí, no sigue gente. En sala hubo mucha gente de todo el país. Hubo gente de Río Negro, de Mendoza, de San Juan, de Buenos Aires, acá presente en sala, más toda la gente que se conecta por teléfono o por internet. Bueno, y por supuesto se vendió todo, esa tremenda cantidad de hacienda que había hoy. Sí, sí, voló en una hora y media prácticamente. Hablemos un poquito de los precios. Los precios se manejaron en semejanza o en alineado a lo que es el mercado de Liniers, muy firme, como está todo. La vaca un poco más tranquila, porque ya estamos en una época que en parte de la Argentina no ha llovido. Estamos en la entrada de lo que es el otoño, y así que ya se empiezan a achicar los campos, más la falta de lluvia, hay mucha salida de hacienda. Contame un poquito de los plazos, porque eso es muy importante, y hoy escuché algo sumamente importante. Sí, los plazos son importantes. Hubo lote con 120 días libres, 90 días libres, y ahí se vio reflejado los precios. Indudablemente los precios se disparan. Pero también hablabas de que en 72 horas podías llegar a pagar. Contame. Ah, sí, se vendió un lote que me había olvidado. Mira vos, gracias por hacerme recordar. Tengo tantas cosas en la cabeza ya. O son los años. O el alemán que anda suelto. No creo. Un lote de novillo de contado, pago 72 horas, se vendió con un poquito menos que el precio corriente, pero el productor va a tener disponible para disponer de efectivizar la compra en las 72 horas que quiera. 40 van a ser los novillos. Espectacular. Ahí están en pantalla. De 400 a 410 kilos. Un servicio más al productor que le vamos dando. De contado. De contado, poniéndole plata, arrancando. Espectacular. Lo que quieran ponerle. 400 kilos. Lo que quieran ponerle, arrancando. 60, 62, José. De filo especiales son. Especial. 55, lo que vale 70, tengo y va. 55, 5, 6. De contado. 6, 6, 6, 7. 6, 7, 6, 8. No. 671, 672, 167 pesos los novillos, 68. Carlitos, ¿cómo ves el sector ganadero para este nuevo año 2021? Veo firmeza en los mercados. Si no hay un monje negro que toque algo, estaría todo medianamente bien. Pandemia de por medio, ¿no? Seguro. Va a ser un año normal con pandemia. Con pandemia. Vamos a seguir todo el año con pandemia. Me entendiste lo que te quiero decir. Sí.
Bueno, y por supuesto los animales son de toda esta región, ¿no es cierto? Los que se remataron, que son animales muy buenos, de muy buena calidad, muy buena genética. Sí, la verdad la calidad que hay en esta zona, como decimos nosotros, es premium, es genética, calidad y gordura, premium totales, como digo yo siempre, el productor es para sacarle el sombrero de la región, de todo lo que es la región de Río Cuarto, del sur de la provincia de Córdoba, y hubo Hacienda, lo que te permite estos remates, que había Hacienda de Buenos Aires, de Entre Ríos, de La Pampa, de San Luis, de Mendoza, de Santa Fe, Hacienda de varios lados. Lo que pasa es que nosotros por ahí no decimos porque la Hacienda se da puesta en Coronel Moldes. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino. Fabricamos productos de calidad con tecnología de vanguardia. Ofrecemos todos los implementos para productores lecheros, comederos móviles, celdas, racionadores para terneros, sombras móviles, tinglados móviles para cría de terneros, sala de parto y preparto con casilla para neonatología y asistencia veterinaria. Metalúrgica El Gringo, Serrano, Córdoba. Continuamos con nuestro espacio País Productivo. Nosotros seguimos en nuestra visita a la localidad de Coronel Moldes, provincia de Córdoba, dialogando con Carlos Lancer. En esta oportunidad hablamos de una empresa muy nueva y muy importante, eWalls, ventas de vehículos eléctricos representantes de Sunra, en la provincia de Córdoba y San Luis. Carlos Lancer nos cuenta las bondades de estos vehículos y también las sucursales que tienen. Vamos a hablar un poquito, vamos a cambiar un poquito de rubro. Tenés un emprendimiento sumamente importante, son representantes de vehículos eléctricos Sunra. De vehículos eléctricos Sunra para todo lo que es el centro del país, que sería Córdoba y San Luis. Estamos abriendo, vamos a abrir ahora en el mes de marzo, si Dios quiere, una sucursal en Córdoba capital. Que la idea es abrir dos o tres sucursales en Córdoba capital. Y después tenemos toda la provincia de Córdoba y todo lo que es San Luis para ir abriendo. Bueno, y ya tienen en muchísimas partes. Vamos a hablar un poquito de eso. Sí, o sea, la venta está muy fluida, gracias a Dios. No sé si viene la pandemia, después se afectará, como afecta a todo, se para todo de vuelta, pero esperemos que venga más tranqui con la vacunación y eso. Te empiezo de la casa central, que es Coronel Moldes, Río Cuarto, Villa Mercedes, Río Tercero, Berrotarán, Altagracia, Carlos Paz, y ahora va a ser Córdoba capital y Jesús María muy pronto. Bueno, realmente en muy poco tiempo. Sí, en menos de un año. Claro. Va a ser un año ahora el 13. Vamos a hablar un poquito de estas motos, monopatines, bicicletas, los beneficios que tienen. Sí, la verdad, innovación pura, protección al medio ambiente. Económico, vos calculás que es la carga de un celular, como si cargas un celular con el enchufe, conectada la batería, en 4 horas tenés para andar 50 kilómetros. ¿Y a qué velocidad andan? Tenés de 50 kilómetros, los monopatines de 20, sí, 25. Sí. Y después tenés 50 kilómetros y hay una nueva que vino ahora que da hasta 100 kilómetros. Bueno, sumamente importante realmente, claro, el tema de la economía también, ¿no? Sí, sí, la economía, la ecología y la energía, que yo digo las tres E de siempre. Sí, sí. La verdad, es innovación pura, yo creo que esto vino para quedarse. Los motores tienen 5 años de garantía, son indestructibles. Las baterías también tienen garantía. Las baterías tienen, si no me equivoco, 6 meses de garantía. Y después una batería de gel te dura 1 año y medio, una batería de litio 3 años y medio. ¿Podemos hacer una invitación a todo el país para que, bueno, conozcan los que no los conocen, que realmente ya son muy conocidas, esta empresa Sunra? Pero que por ahí, si alguien quiere abrir alguna sucursal en algún lugar, ¿ustedes están disponibles? Sí, sí, nosotros estamos disponibles para todo lo que es la provincia de Córdoba y San Luis. La firma nuestra es eWolf, Movilidad Eléctrica, así que el que quiera contactarse con nosotros no tiene ningún problema. No hablamos de plazos. ¿Tienen plazos también para pagar las motos? ¿Cómo se manejan? Sí, con ahora 12, ahora 18 y créditos personales también de los bancos. ¿Algún mensaje que quieras dejar? Un mensaje que quiero dejar, que
el que pueda llegar a monopatín, a cuatriciclo, a moto eléctrica, cuando lo use, no va a usar más otra cosa. Muchísimas gracias, Carlitos. Gracias por recibirnos como siempre, por tu amabilidad y, bueno, muchísima suerte. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre acompañándonos. E-Wolf, representante oficial en Córdoba y San Luis de Sanra, Innovación y Tecnología. Casa Central, en el centro del país, Coronel Moldes, Córdoba. Economía, Ecología, Energía en Acción, Innovación en Vehículos Urbanos Eléctricos, Motos, Bicicletas, Monopatines, Cuatriciclos para múltiples prestaciones. Garantía 5 años. Consultarnos por franquicias. E-Wolf, representante oficial Sanra, Mitre y Aveguino, Coronel Moldes, Córdoba. Gracias por acompañarnos como todas las semanas aquí en nuestro espacio País Productivo. Nos volveremos a ver el próximo sábado a las 18:30 horas, lunes 17:30. Ustedes recuerden que también nos pueden volver a ver en www.paisproductivotv.com.ar, nuestro canal de YouTube País Productivo TV. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las semanas. Que la pasen muy lindo.